Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, antes de analizar las estrategias que podríamos emplear para ser mejores conversadores, hay que dejar muy claro el miedo al juicio, la reprobación o las críticas tienen que ser superados. Es por eso que tener una buena conversación puede suponer todo un reto. Hay ocasiones en las que queremos causar una buena impresión a nuestro interlocutor, no aburrirse o evitar por todos los medios quedarnos sin temas. Todo esto sin caer en los típicos silencios que parecen durar toda una eternidad. Tenemos todo un playlist sobre el tema. Te lo dejamos aquí. Tampoco olvides visitar estilocracia.com si quieres saber de más temas como este. Estilócrata, ser un buen conversador puede aprenderse con algunas técnicas sencillas. Si quieres saber cómo mantener una conversación interesante, quédate, ya que a continuación te diremos cómo lograrlo. 1. Haz preguntas. Hacer preguntas es algo primordial en una conversación, ya que literalmente toda conversación inicia con algo que está en duda y se desarrolla en medio de preguntas. Recuerda que hacer preguntas y esperar la respuesta vuelve la conversación mucho más interesante y, por supuesto, intrigante. Así que no olvides hacerlas. Aunque claro está que debes buscar las preguntas correctas para que no incomodes a nadie, evitando así las preguntas personales. También procura preguntar sobre lo que tu interlocutor quiere comunicar, no sobre cosas periféricas que no tienen importancia y que solo evidenciarán que no estás prestando atención. 2. Cuenta historias. Contrario a las preguntas, las historias pueden llegar a ser más intrigantes, dado que el contexto es más amplio y está lleno de suspenso. Es por eso que una buena conversación debe estar llena de historias que contar. Ahora, las historias pueden abarcar un contexto muy amplio, ya que, admitámoslo, nos encanta el chisme. Así que ya lo sabes, busca un tema interesante que contar, pero de la misma manera que el punto anterior, cuida no incluir temas personales que puedan afectar al otro. ¿Qué puedes hacer para contar historias interesantes sin ser chismoso? Sencillo. Lee el periódico, ve las noticias, lee un libro y comenta sobre series o películas que ambos hayan visto. 3. Cuenta anécdotas propias. A diferencia de solo contar historias, contar anécdotas propias es una forma de hacer que la conversación gire en torno a un ambiente de confianza y naturalidad. Es hacer partícipe a la otra persona de tus propias experiencias, haciendo que la comunicación sea más fluida y capte su interés. Puedes exagerar un poco las historias. Esto las volverá más divertidas e interesantes. Pero ten cuidado de no exagerar en exceso y, por supuesto, de no mentir. 4. Cambia de tema si algo incomoda. Como un buen conversador, tienes que saber dónde está el límite de cada tema y tener los recursos suficientes para ponerles fin si así lo requiere la situación. Para esto, debes prestar atención al lenguaje corporal de tus interlocutores. Si notas que la otra persona se muestra nerviosa y sin ganas de continuar hablando, haz una pausa y continúa con otro tema como si no hubiese pasado nada. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video.
Nos vemos la próxima.